Hola, buenas noches a todos. Vamos a esperar un segundo para que pueda partir este live. Nos conectamos 3 minutitos más tarde porque tuvimos un pequeño problema acá con el internet. Pero aquí estamos, presentes. Presentes y presentes. Bueno, como siempre, un placer grandísimo poder saludar por acá a Angélica Osorio. Como lo dice allí en el mensaje, el día de hoy vamos a estar continuando con el principio de liderazgo. Hemos venido hablando de varios aspectos relacionados al liderazgo y bueno, continuamos con esto. Estamos muy entusiasmados, como lo mencionamos en alguna oportunidad. Nosotros somos los que más aprendemos de estos temas cada vez que repasamos, que reflexionamos acerca de todos los temas que hemos visto durante todo este tiempo. Ya llevamos varios meses hablando, conectándonos, toda la familia, todas las personas que han estado apoyando este ministerio Sendas de Vida. Y bueno, aquí seguimos. El día de hoy estamos partiendo una hora más tarde porque la franja horaria en SIUS se corrió una hora, entonces con el objetivo de poder tener también el horario que se manejaba o que manejaba mi papá en las reuniones que realizaba, pues hemos querido mantener por lo menos por ahora esa franja horaria. Así que es una bendición muy grande para todos el poder compartir. Sé que obviamente este video se ve en mayor parte en diferido, así que mis saludos desde acá. Hoy, bueno, estamos en este momento, es miércoles, son las 10 de la noche, hora acá en Chile. Estamos en un rico clima, estamos en primavera, la estación más hermosa, más linda, donde todo renace, donde todo toma más vida, los colores y bueno, felices de estar compartiendo y poder salir más. Bueno, estamos aquí, por lo menos en Chile, estamos un poco más libres de cuarentenas, obviamente con todas las restricciones que del caso que se requieren, pero aquí estamos y nos mantenemos. Así que bueno, para empezar, como es necesario, aquí el Espíritu Santo es quien da el primer paso en cada momento, así que quiero entregar en este momento en las manos de nuestro Dios este corto tiempo que vamos a estar hablando sobre este tema. Gracias, Padre Celestial, te damos en este instante, Señor, porque tú estás, Señor, con nosotros, estás aquí, en este espacio, en este lugar, y tu amor y tu poder es tan grande, Señor, que cubre a todas las personas que escuchan y que escucharán, Señor, este video, Padre. Te pedimos que sea un mensaje de bendición y de palabra plenamente tuya, Señor, más que conocimiento humano. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando y mencionando y haciendo los cambios necesarios, Dios, que tu Espíritu Santo traiga convencimiento a las personas, Señor, que esto pueda servir a todo nivel, Dios. Vamos a hablar acerca del conflicto, pero, Señor, tú sabes que este es un tema que traspasa muchas esferas, Dios, y que pueda ser de bendición, Señor, a quien tiene que llegarle, Dios del cielo. Gracias te doy, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que se conectan. Te pedimos que estés cada instante con ellos, con sus familias, con todas las personas que más aman, Señor. Que puedas estar allí con las personas que padecen algún dolor, alguna molestia, Señor del cielo. Que puedas, Padre Celestial, poner tu mano, Señor. Que tú ya nos hiciste sanos, Señor. Hace mucho rato que tú ya nos hiciste sanos. Reclamamos esa bendición y esa promesa inmensa, Dios. También nos hiciste prósperos, nos hiciste amados, Señor. Tenemos toda clase de bendición contigo, Señor. Y en este momento la reclamamos y declaramos sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a partir entonces con el tema del conflicto. Y voy a agregar por acá la presentación. Ahí me puse más chiquitita. Pero se ve el mensaje como tal de lo que es el conflicto. Bueno, yo sé que muchos cuando escuchan la palabra conflicto, como que inmediatamente se imaginan algo negativo, algo que queremos evitar o quizá le damos esa connotación que puede generar la palabra,
pero la idea es que lo veamos acá en un sentido amplio y que podamos ver distintos aspectos. Yo sé que el tema de conflicto ha sido súper abordado, trabajado, estudiado desde un aspecto, desde otro, pero lo voy a enfocar acá precisamente en el tema de liderazgo. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de liderazgo. Todos los temas que hemos venido conversando y tratando últimamente tienen que ver con el liderazgo. Entonces, netamente lo voy a enfocar desde el liderazgo. Y parto con lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 21:31, donde dice: sigue adelante con los preparativos para el conflicto, pero la victoria procede de Dios. Y esto es un párrafo de la Biblia tan profundo, porque habla precisamente de que hay una parte que nosotros le entregamos a Dios todas las situaciones y todo el manejo de todas las situaciones, porque su mirada es tan amplia y tiene una visión que nosotros no tenemos. Pero sí nos podemos nosotros preparar en lo que nos corresponde para manejar cada situación. Y le entregamos a Dios lo que corresponde, ¿cierto? Porque la victoria procede de Dios, además porque detrás de todo conflicto hay un propósito, hay un camino, hay un proceso al que siempre nosotros tratamos de huirle, al proceso, pero en realidad hay un porqué de todas las cosas, ¿cierto? Un para qué de todas las cosas detrás de un conflicto. Entonces, obviamente, de eso se trata. Esto dice la palabra de Dios. Bueno, y en general, cuando nosotros hablamos de conflicto, ¿cierto? Aquí voy como ya la raíz, la base. El conflicto viene de una palabra en latín que significa, que dice conflictos, que significa enfrentarse, ¿cierto? Generalmente nosotros lo asociamos a una pelea, a un desacuerdo, a un choque, a un duelo, una confrontación, una batalla. Uno se imagina, no, hay un conflicto de tal grupo, en tal organización, hay un conflicto en tal familia, hay un conflicto, hasta nosotros mismos tenemos conflictos internos, ¿no? Entonces siempre hay como una discordia. La definición del conflicto, y para entenderlo bien, primero hay que definir que es un fenómeno social, ¿cierto? No es algo al que podamos nosotros evitar que se presente porque está inserto a las relaciones sociales. Entonces es normal, es natural que se presente. Así pues, el conflicto es una situación que surge a partir de la incoherencia de juicios, objetivos, intereses, conclusiones, inferencias, etcétera, etcétera, ¿cierto? En general es una contraposición de intereses, ¿cierto? De pensamientos, de creencias, de todo entre dos partes. Esas dos partes pueden ser dos personas, pueden ser dos grupos, pueden ser dos entes, dos países, ¿cierto? Se puede llevar a distintas esferas. Y hay eso, una contraposición, ¿cierto? Dicho proceso se distingue por tres rasgos principales, que la esencia es la confrontación de dos o más partes, que lo acabo de mencionar, y se acompaña generalmente de liberación de emociones, de pensamientos, porque como nosotros somos cognición y afecto, cognición es todo lo intelectual y todo lo afectivo, pues obviamente hay una exposición de palabras, de emociones y todo lo demás, entonces es natural que venga acompañado de todo eso. Obviamente que varía de una persona a otra en dependencia de cuál es la base que tenemos para afrontar los conflictos. Entonces, obviamente, resumiendo, es una contraposición de intereses entre dos partes, dígase dos personas, dos grupos, dos entidades, dos países, etcétera. Y que generalmente viene acompañada de una exposición de emociones, de pensamientos y todo lo demás, y va a variar en el manejo de independencia de la preparación o la disposición que tengamos nosotros frente al conflicto. Esto es como en general. Y voy a ser muy breve, obviamente, en la definición, porque me imagino que esto, pues, no solamente lo que hemos escuchado, sino lo que hemos vivido normalmente. Entonces, aquí y en este corto tiempo, lo que vamos a hablar es cómo actuar frente a un conflicto. Pero lo vamos a hablar, como lo mencioné desde el principio, viéndolo como líder, cómo nosotros debemos actuar frente a un conflicto. La imagen me gustó mucho y esta sé que la han visto en varias personas porque de un lado, el lado izquierdo, hay una persona que ve un 6, del otro lado hay una persona que ve un 9, porque va a depender del lado del que estamos viendo la situación. Entonces, no es que el uno tenga razón y el otro no, sino que lo están viendo desde distintos aspectos. Entonces, qué importante poder unir estos dos conceptos y poder llegar a un concepto general. Entonces, ya aquí traje para empezar la última diapositiva que tengo de la presentación y lo hice intencionalmente. ¿Por qué?
Porque si nosotros vemos el conflicto como una oportunidad, entonces ya nosotros nos predisponemos en ver que es una oportunidad para afrontar una situación del cual podemos obtener un aprendizaje, podemos realizar cambios o podemos, obviamente, aprovechar esta instancia para generar cambios generalmente positivos. Entonces, esta es la última diapositiva, pero la traje aquí de primera porque obviamente en la medida en que nosotros vemos el conflicto como una oportunidad, todo lo demás va a fluir y va a ser mucho más práctico, va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más entendible y llevado a cabo. Así que bueno, ya, ahora sí, la diapositiva número uno, que dice intervenir en el tiempo correcto. Tiene que ver con el hecho de si se presenta un conflicto. No podemos esperar que el conflicto por sí solo se solucione si nosotros somos líderes o tenemos a cargo un equipo, o somos, no sé, el papá de la familia o personas que tenemos a cargo un grupo de personas. No podemos esperar que las personas entre sí lo resuelvan si no hay un norte, si no hay un proceso claro. Esperar que pase demasiado tiempo, el conflicto puede ser mucho más difícil de abordar o puede generar quiebres que pudieron haberse evitado o que pudieron gestionarse para que hubiese un crecimiento. Entonces, aquí es muy importante intervenir en el tiempo correcto. ¿Y cuándo es el tiempo correcto? Cuando se presenta el conflicto. Porque si ya ha pasado mucho tiempo y la situación se va creciendo y no hay un abordaje apropiado en el momento oportuno, puede a su vez generar más conflictos y puede generar, obviamente, derivar en situaciones más complejas que pueden, cuyo impacto puede ser negativo y puede ser mucho más grande del que podría haber sido si se hubiese abordado al principio. No sé si fui clara con esto, pero tiene que ver con abordarlo en el instante y poder actuar oportunamente. Ya. Luego, buscar información, perdón, aquí, sí, buscar información de diferentes fuentes. ¿Qué pasa? Que a veces cuando nosotros tenemos como líderes un conflicto en una organización, por ejemplo, un pastor en una iglesia, etcétera, como le hemos dicho en diferentes grupos, y llega solamente información de una parte, nosotros vamos a tener información errada y no vamos a tener un mapa claro de lo que está sucediendo. Entonces es importante tener toda la información correspondiente para no evitar, para evitar sesgos, para evitar cometer errores. Entonces es muy importante buscar la información de la fuente apropiada y completa de todas las fuentes para así tener una idea general del conflicto. Identificar el patrón o relación entre informaciones y acontecimientos. Una vez que yo tengo la información, yo hago relaciones, asociaciones. Hay muchos modelos que existen para poder identificar problemas, para poder identificar de dónde se deriva una situación y que nos ayuda como herramienta. Ahora sí, de rapidez, me acuerdo de un modelo que es japonés que se basa mucho en el sistema de gestión de calidad, que habla como del poder hacer un árbol de problemas, donde yo veo cuál es la raíz, busco el porqué, para dónde, si tengo, no sé, por ejemplo, una situación en una empresa donde una persona está cometiendo error frecuente en el trabajo que realiza, entonces yo hago una identificación de problema porque quiero saber si esa persona cometió ese error, porque le faltó capacitación, porque no tenía las herramientas apropiadas o porque no tuvo la instrucción clara de las funciones que tenía que realizar y eso generó un conflicto en un área. Entonces hay que tener un parámetro claro de poder relacionar unas cosas con otras una vez que yo tengo toda la información clara. Luego, usar los conceptos o modelos para analizar situaciones. Hay muchos paradigmas que están disponibles para poder entender un problema. Porque, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos un conflicto dentro de un grupo o dentro de una área específica, nosotros debemos ver a qué se debe, no sé, por ejemplo, si hay un tema legal, yo me aboco a lo que dice la legislación sobre cierto aspecto, lo reviso, me voy a una fuente fidedigna de qué, cómo debió de suceder algo o qué tiene que suceder para poder verlo sobre ese parámetro, sobre ese problema. Si en una empresa hay un problema
no sé, derivado de un proceso, entonces yo reviso si está funcionando bien, aplico un modelo como tal al problema que estoy teniendo presente. Si es, no sé, llevémoslo a otro campo totalmente distinto, si en una familia, en una casa hay conflictos porque hay, no sé, hay un adolescente que está procesando distintas situaciones sociales, personales, entonces yo como padre trato de formarme y saber cuáles son los procesos por los que pasa un adolescente, cómo lo puedo llevar, cómo lo puedo identificar, cómo manejo todo el tema en la familia, cómo lo conduzco. Entonces, hay cosas que siempre hay un modelo, siempre hay herramientas disponibles. Ahora con internet tenemos muchas cosas a la mano con las que nosotros podemos armarnos para poder analizar las situaciones sobre un modelo. Eso se extrapola, como digo, a todos los aspectos, al tema laboral o en un grupo social, en una comunidad, en una familia, etcétera. Incluso los conflictos internos también. Cuando una persona se ve en un conflicto interno porque no sabe qué decidir entre dos aspectos, entonces obviamente puede buscar información objetiva que le permita ayudar a tomar una decisión. Entonces, siempre buscar modelos y sobre todo buscar información que sea relevante y que sea legalmente viable, porque si yo voy a abordar un problema sobre un aspecto y voy a una persona que no tiene el conocimiento suficiente o no es un referente para este aspecto, me va a sugerir cualquier cosa y puedo tomar una decisión errónea. Entonces siempre es muy importante aplicar a eso. Además, si yo estoy abordando una situación en una empresa, en una organización, debo distinguir la información relevante de la irrelevante, ¿cierto? Porque cuando hay un conflicto, hay un sinnúmero de aristas y situaciones que me desvían la información, la atención sobre aspectos no necesariamente relevantes y puede llevarme a no abordar el conflicto como debe ser. Entonces, aquí, como reitero, que es muy importante tener la información completa, suficiente, hacer relaciones entre la misma situación y tener modelos o paradigmas, parámetros que me permitan a mí analizarlo con algo mucho más objetivo. Luego, bueno, conocer los límites y también menciono los roles. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se presentan conflictos en un grupo, entre dos partes, tiene que ver también con los límites. Cuando se traspasan los límites de un lado a otro, empieza a haber conflicto, ¿cierto? Cuando no se respetan esos límites, cuando no se tienen presentes o cuando sencillamente no se conocen cuáles son los límites. Entonces, eso hace que se generen conflictos. Y también se asocia a los roles. ¿Por qué? Porque, y lo hablo también desde mi experiencia y todo el tiempo que he trabajado en la psicología organizacional, muchos conflictos se presentan porque no hay roles claros. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas cuando no tienen claro cuál es su rol, entonces empiezan a realizar funciones que no les corresponden y esas otras funciones le pertenecen a otra persona y esa persona se siente que lo está, que está un poco invadiendo su espacio, su trabajo, su área, su función, entonces empiezan a haber conflictos. Lo mismo pasa en una casa, en una familia, cuando los roles se confunden, ¿cierto? Cuando no hay claridad de los roles. Entonces se empieza a ver como una confusión interna que no genera que haya fluidez en las relaciones, en los trabajos, en los procesos, etcétera, sino que se empieza a transponer las cosas y genera obviamente conflictos. Entonces son importantes generalmente estos momentos cuando hay conflicto para establecer límites, para aclararlos, o si no los hay, para que se realice una delimitación. Y para que los roles queden claros, porque cuando empieza a haber este interjuego de roles o de subsidios o de cosas que no, subsidios me refiero cuando alguien empieza a hacer el trabajo que a otro le corresponde, porque para que las cosas salgan y la otra persona no realiza su función o no actúa como debe proceder, entonces se empieza a la otra persona a sobrecargar. Bueno, todo esto se va presentando porque no hay límites o porque no están claros o porque no se han hecho respetar, lo mismo en el caso de los roles. Por eso es muy importante que haya claridad. Entre más claridad haya en los roles y en los límites, en cualquier
grupo, en cualquier organización, en cualquier familia, en cualquier entidad, no digamos que no es que no se presenten conflictos, sino que se están menos expuestos a que hayan estos roces, estos conflictos, y pueda funcionar mucho mejor. El otro aspecto tiene que ver con respetar las diferencias, ¿cierto? Porque todas las personas somos distintas en pensamiento, en emoción, en historias de vida, en todo, en caracteres, en todo, somos muy distintos. Entonces, cuando algunas personas pretenden que todos piensen tal como piensa sí mismo, entonces ahí empieza también a haber muchos, muchos roces. Cuando nosotros somos líderes, somos jefes, tenemos a cargo un grupo de personas, nosotros tenemos que tener claro que esas diferencias están presentes y cómo puedo usar esas diferencias en beneficio de la dinámica y del desarrollo de un grupo, de una familia, etcétera. ¿Por qué? Porque la idea no es anular a ninguno, ¿cierto? La idea no es que el uno sobrepase por el otro, sino que desde las diferencias, entendiendo que todos tenemos formas de pensar distintas, podamos hacer una sinergia y podamos funcionar como debe ser. Entonces, ¿qué sucede desde el jefe? Si la persona que está a cargo, el líder que está a cargo, respeta esas diferencias, entonces ayuda a que las demás personas también se respeten entre sí. Porque si no hay ese respeto o se anula una persona o se destaca más a otra por sobre los demás, entonces obviamente que puede suceder que se potencie el conflicto o que no haya una resolución clara del conflicto. Entonces es importante allí tener una visión muy clara de cómo lo voy a abordar y cómo voy a aprovechar esas diferencias en cuanto a manera de pensar, de sentir, de expresarse, etcétera. 8, desarrollar soluciones creativas. Obviamente, la respuesta no siempre está, no solo está en el jefe, ni en la persona a cargo, ni en el líder, sino que generalmente cuando hay una situación conflictiva y se logra un buen diálogo, se puede hacer una lluvia de ideas con las personas que estamos viviendo cierta situación, se identifican las situaciones, se tratan de ver con una perspectiva alejando, o sea, tratando de zafar las emociones un poco de las percepciones y demás, sino yendo a los datos objetivos de la situación. Y una vez que se identifica, luego paso a la fase de hacer una lluvia de ideas, ¿cierto? Buscar estrategias posibles de solución, estrategia 1, estrategia 2, estrategia 3, estrategia 4, las que sean necesarias para yo poder evaluarlas, ¿cierto? O sea, poder nosotros evaluarlas como equipo y el líder a cargo de todo este proceso y allí poder generar una estrategia creativa de solución. Y bueno, nos podemos sorprender con la cantidad de cosas buenas que salen después de poder de haber pasado todo este proceso y haberlo abordado con visión, con estrategia, porque hacen cambios. Muchas empresas y muchas entidades han logrado dar un paso adelante una vez que logran superar los conflictos, una vez que logran avanzar en ciertos temas y bueno, asombra, asombra cuando logramos esta parte. Y bueno, esta es la última diapositiva que he mencionado hace un momento, que es ver el conflicto como una oportunidad y lo puse en el principio y en el final, porque obviamente el conflicto no es algo que podamos evitar, ni es algo que debamos evitar en realidad, sino que cuando se presenta ante mí un conflicto o yo soy partícipe de un conflicto, debo verlo como una oportunidad de poder hacer cambios, de poder conocer más a las personas, de poder entender la vida desde otra perspectiva y sentir que tengo la capacidad, porque una vez que nosotros entregamos todas las situaciones a Dios y una vez que nosotros logramos no perder el control ni sentirnos angustiados porque hay un conflicto, sino que le entrego definitivamente y realmente la situación a Dios, y Él está allí al frente, dirigiendo cada paso, porque Él conoce más que nosotros los corazones, conoce las personas, conoce las intenciones.
Entonces, y me preparo, como decía el versículo, al principio yo me preparo, ¿cierto? Hago lo que me corresponde. Él va a darnos la oportunidad, obviamente, de tener, abordar una situación conflictiva como debe ser. Ahora, este tema del conflicto, como ustedes sabrán, es un tema que es muy relevante a todo nivel. Lo mencionaba hace un instante. Hace un instante, ¿por qué? Porque obviamente nosotros vivimos conflictos, ¿cierto? Personal, conflictos personales, nosotros mismos tenemos a veces conflictos internos, los cuales a veces por muchos años nos podemos demorar en resolverlo o en abordarlo. Y por eso tan importante el poder saber abordar un conflicto. Esto, bueno, entra en otra materia, es otro tema aparte, tiene también otra opción de manejo. Pero también, por ejemplo, abrimoslo a gran escala con todos los conflictos que se han vivido internacionalmente en distintos países, que son más que conocidos, del Medio Oriente, el de Venezuela actualmente, el conflicto que, bueno, nos ha tocado más o me ha tocado más a mí por ser colombiana, el conflicto interno que hubo y que sigue presente en nuestra nación, un conflicto interno, los conflictos que más se mantienen entre distintos países, ¿cierto? Por distintas situaciones, también mencionadas anteriormente, por límites, por intereses, etcétera. Y de hecho, hay toda una materia en que las personas se han especializado para poder arbitrar, para poder ser intermediarios en este tema de conflicto. Es un tema muy interesante y es un tema que podríamos estar hasta muchas horas en la madrugada hablando acerca de este tema tan relevante que es el conflicto. Pero de allí que nosotros tenemos que prepararnos dentro de las habilidades sociales que en los cuales no nos enseñan cuando estamos en el colegio o cuando estamos formándonos, es el tema de manejo de conflicto. Y es una cosa a la que nos enfrentamos cada día desde que somos muy pequeños y por lo mismo debiera de ser para nosotros un desafío el entrenarnos. No, aquí lo hablamos más desde el aspecto de liderazgo, ¿cierto? Pero obviamente es algo en el que nosotros también deberíamos de entrenar a nuestros hijos desde muy pequeños para que puedan resolver los conflictos, para que puedan abordar los conflictos de una manera positiva y no evitarlos. Hay muchas personas que cuando se ven frente a un conflicto huyen o lo opacan o se hacen o son indiferentes ante el conflicto y esto también va generando ciertas situaciones físicas en una persona cuando no aborda un conflicto, se vuelven ya ciertas enfermedades psicosomáticas porque hay un conflicto no resuelto. Entonces, esto es como una puerta, un tema que es mucho más profundo, pero que en este corto tiempo quisimos abordarlo muy rápido. Y bueno, termino con estas dos diapositivas. Ya vi que se me avanzó el tiempo y no me di cuenta. Cinco formas de resolver conflicto. Bueno, aquí la cooperación, que es cuando hay una contribución de todas las partes, ¿cierto? Donde hay un esfuerzo conjunto de las figuras para resolver. Entonces, obviamente, cuando hablamos de una resolución de conflictos, siempre tenemos que entender que yo tengo que ceder a ciertas cosas para poder, por el bien común, y tengo que desplazarme de ciertas formas de pensar o de sentir que no afecten mis principios ni mis valores, ¿cierto? Esto siempre teniéndolo en claro. Y que la otra parte también, obviamente, en este sentido de poder llegar a un acuerdo, también cede a ciertas cosas y se dialoga y hay una cooperación. La confrontación, que es cuando hay ambas partes se ven, les cuesta un poco el tema de abordar la situación, entonces piden a un tercero que no tome partido y que sea independiente, que ayuda a que se escuchen ambas partes y que pueda haber una solución. Y compromiso es donde las partes en conflicto se hacen concesiones mutuas que les permiten resolver el conflicto satisfaciendo hasta cierto punto sus necesidades, aspiraciones, deseos, ¿cierto? No siempre se obtiene todo lo que las personas desean, pero hay haciendo un camino poco a poco, ¿cierto? Se va cediendo, se va viendo cómo funciona y de a poquito se va hacia un compromiso a largo plazo. Y este que se llama el anti-aliasing, que es donde las partes se muestran mutuamente su acuerdo con las reclamaciones presentadas, ya sean demandas, peticiones, etcétera.
Y las medidas de un método regulador pueden ser los juramentos, las disculpas, el acuerdo para cumplir con las obligaciones, las promesas, etcétera. Se presenta mucho, por ejemplo, en temas judiciales, donde hay un acuerdo y tiene que respetarse y tiene que haber, bueno, hay una serie de compromisos un poco más formales. La evasión, ¿cierto? Es una forma en que las personas resuelven, entre comillas, el conflicto y es donde algunos de los implicados en la disputa o ambas partes intentan evitar una confrontación directa. Si se produce, los actores que son ambos o uno de ellos no actuarán, no negociarán o aceptarán las discusiones con la esperanza de evitar el conflicto por completo o posponer su aparición, por ejemplo, para ganar tiempo para un análisis exhaustivo de circunstancias. También se asocia a las personas que evitan como enfrentar el conflicto y le dan un poco la espalda a la situación y esperan que las cosas como que sucedan por sí solas o haya otra persona intervenga, se sale un poco de la situación, pero que no es sano. Yo no estoy diciendo, obviamente, que las cinco opciones de formas de resolver el conflicto son las correctas. Obviamente, la ideal es la cooperación, pero cuando no todos, no se presenta este compromiso ni hay ¿cómo se puede decir? Esta posibilidad de que ambas partes cedan, obviamente tiene que entrar un tercero, tiene que haber un tema legal de fondo, tiene que haber otras formas de resolverlo. Entonces, esto es como un brochazo en general. Y bueno, termino con esta, que son dos preguntas para reflexionar. ¿Cómo se siente usted ante un conflicto? ¿Lo evita? ¿Lo ve que puede ser una oportunidad? ¿O todavía siente que es algo que lo va a atacar, que va a ser negativo? Entonces, es una invitación a verlo desde otro aspecto, desde otro ángulo. Y la segunda pregunta, ¿los conflictos en su vida lo han hecho una persona mejor o una persona amargada? Porque cuando una persona le ha costado toda su vida resolver conflictos y se ha quedado con toda una serie de situaciones en su cabeza, en su mente, sí, en sus emociones, entonces carga tanto peso arriba que se vuelve una persona amargada. Y nunca es tarde para empezar a ver los conflictos de una manera distinta. Y bueno, aquí esto es un mensaje que aparecía en nuestro principio, dice, el conflicto es tan importante para mí que si no hay uno, yo me lo invento. Pero tiene que ver, obviamente, no para que sea una persona conflictiva, sino para que sea una persona que pueda empezar a ver esa opción de poder cambiar, de poder tener un crecimiento. Nosotros vemos que los adolescentes generalmente tienen conflictos y obviamente si ellos lo abordan muy bien en esta etapa cuando son grandes y se les presentan problemas mucho más complejos o situaciones complejas, lo pueden abordar. Bueno, y esto es, antes de orar, le voy a leer aquí los mensajes que puso a ver, que mi mamá dice. Hola, hijita, saludos desde Colombia. También saludos, mamita, desde acá, desde Chile. Te mando un abrazo gigante. Te amo mucho. Marta Rodríguez, buenas noches también para ti. Muchas, muchas bendiciones. ¿Desde dónde nos estás escribiendo, Marta? Si puedes, nos pones allí un mensajito. Desde aquí te mandamos un abrazo gigante. Que Dios te bendiga inmensa, inmensamente. Dios nos creó para vivir en armonía con Él y con las personas. Así es. Nosotros debemos vivir en armonía y debemos obviamente siempre poner de nuestra parte para que exista, una vez que se presenten los conflictos, podamos mantener esa armonía y ese respeto por sobre todo por las personas. Cada persona es dueño de su propia opinión y no el de todos. Sí, es verdad, por eso tenemos que hacernos cargo de las palabras, de cada palabra que sale de nuestra boca, tenemos que responsabilizarnos y antes de emitirla, saber si es apropiado, si es bueno, si es justo, si aplica, si no, etcétera. Muchos conflictos suceden por intereses propios. Sí, efectivamente, cuando hay un egoísmo también de parte de las partes implicadas y no hay una escucha, bueno, eso lo vemos todos los días, escucha, aprendamos la radio nomás y todos los conflictos que hay presentes, tiene que ver con eso. Y también hay una poco interés en escuchar a las demás personas o las demás partes en lo que tiene que ver con la situación que se está viviendo. No tratarlos erróneamente con gritos o insultos, silencio, abuso o violencia. Exactamente. Cuando nosotros recurrimos a los gritos, a los insultos,
a la violencia, bueno, tanto que hemos visto en Sudamérica últimamente todo este tema, bueno, y también Norteamérica, la forma de abordar el conflicto de una manera tan negativa, tiene que ver con la frustración e incapacidad del ser humano de poder llevarlo a otra instancia, si las hay, si hay otras formas de resolver las cosas. Si todas las partes obviamente nos comprometemos y hablamos y respetamos y entendemos que hay una visión general y no solamente un interés particular o de ciertos grupos, pues sería lo ideal. Y esto es una materia muy linda, a mí me encanta, bueno, será porque soy psicóloga, pero en realidad Ah, ya volvió. Tuvimos un pequeño lapsus aquí. Bueno, ya no me voy a demorar más, así que terminamos orando. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu amor, por tu fidelidad, Dios, por darnos la oportunidad, Señor, de hablar estos temas, Señor, de poder llegar a la persona que tú quieras que llegar, Señor, a través de este tema, Señor del cielo, que tu Espíritu Santo sea quien nos revele, quien nos dé siempre la oportunidad de crecer, Señor, de tantas cosas que tú nos has enseñado. Tú siempre has sido el mejor ejemplo, Dios, la forma como nuestro amado Jesús abordó cada una de las situaciones vividas en la tierra, Señor, de la manera con ese amor tan grande, tan impresionante, Señor. Tratando y amando a las personas por sobre todo, Señor, por sobre cualquier interés, Señor, por sobre cualquier recurso, por sobre cualquier cosa, Señor, estaban las personas, Dios. Permítenos, Señor, aprender y seguir aprendiendo cada día, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en cada instante. Y en este momento, Señor, aprovechamos para orar, Señor, por todas las personas que están sufriendo alguna situación, que estén en alguna queja, Dios del cielo, solo tú conoces la necesidad. Te pido, Señor, que llegue, Señor, que tu Espíritu Santo se pose, Señor, sobre cada persona que está viviendo quizá una situación conflictiva, que no ve quizá luz, que no ve salida, que no ve oportunidad. Dios, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y traiga esa estrategia, traiga esa oportunidad, traiga esos recursos, Dios del cielo, para que pueda resolver y que pueda avanzar, Señor, en la situación que esté viviendo, Señor del cielo. Solo tú conoces, Señor, las personas, conoces las necesidades, Dios, que puedan recurrir a ti, que sepan que pueden recurrir a ti, Señor del cielo, la fuente, Señor, de sabiduría, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque tú permites, Señor, que todos podamos tener esa posibilidad de abordar y sobre todo los que tenemos, Señor, algún cargo de liderazgo, Señor, y que necesitamos, Señor, ser herramientas y piezas. Esta Señor, entidades, Señor, iglesias, organizaciones puedan avanzar, Dios del cielo. Te damos infinitas gracias en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, me despido. Un abrazo gigante. Bendiciones, bendiciones a todos y un abrazo. Adiós, adiós.